especially at the first tournament. El presente de Iker está hoy en otro lugar distinto al que le vio nacer y hacerse gigante. Con la calma que da la distancia, en ese lugar es donde Iker ha vuelto a sonreír, donde ha empezado a olvidar toda la desmemoria que rodeó su salida de la que fue su casa, de donde tuvo que marcharse después de toda una vida. Que para mí a día de hoy pues es más amigo, ¿no?, que compañero. Con el tiempo la gente se dará cuenta, ¿no?, del gran portero que tenían. Una parte importantísima de la historia del Real Madrid es Iker Casillas. Es la marca Real Madrid pura, ¿no? Bastante bien lo ha hecho para las circunstancias en las que se ha movido, que han sido verdaderamente denigrantes. Me ha chocado y me ha esquifado. Ya no, porque no me merece la pena. Pues, ¿qué te vamos a decir? Pues para nosotros es doloroso. No sé, tengo la sensación que le ha faltado protección, ¿no? Protección. Supongo que con el tiempo la gente se olvidará de todo y se quedará con la figura de Iker Casillas como portero. Soy así, y así seguiré, y así terminaré. Y el arquero Iker. Alan Casillas. Solo mano a mano. Rubén contra Casillas. Rubén machuta. ¡Oh, tú a Casillas! ¡Casillas! ¡Mira qué parada de Casillas! ¡Iker Casillas sin parar! ¡Fuera de la clave! ¡Dino Casillas! ¡Bien, Iker! ¡Campeón mundial! ¡Denai, buen salido! ¡Oló el santo! ¡Bajó del cielo! ¡Metió la mano! ¡Qué parada de Casillas! ¡Iker! ¡Viva el santo! ¡Grande! ¡El santo! ¡El santo! ¡El santo! Hace casi 25 años, el Iker niño se subió a un tren del que nunca hubiera querido bajarse. Un tren que arrancó en Madrid, pero que le llevó más lejos que a nadie. Hace ahora 4 meses, ese tren dejaba atrás una penúltima parada, sin duda, la más ruidosa. O sea, claro que me di cuenta de lo que ha sucedido y lo que ha pasado. Pero bueno, lo que me estaba realmente encabronando era que, jugándolo la liga como la estábamos jugando, se estaban centrando más en mí, si cogí una pelota para sacar de puerta. Joder, tenemos la oportunidad de remontar este partido y seguir la lucha por la liga. Eso era lo que realmente ya me desquició. No que me cansase, porque lo he estado haciendo o dejado de hacer y no ha pasado nada. Un futbolista que ha dado prácticamente su vida por ese escudo, yo creo que todo el mundo lo tendría que tener en valor y en cuenta a la hora de decidir si pitar o no. Jugadores no somos robots, no somos máquinas. Llevar tanto tiempo en el club y haberse criado prácticamente aquí, no haber vestido ninguna otra camiseta, sí es cierto, ¿no?, que estos últimos tiempos pues ha sufrido un poco más de lo normal por la situación que le ha tocado vivir. ¿Dónde está el origen de ese sufrimiento? ¿Quién puso la semilla que transformó los vítores en silbidos? Es simple. Es mi decisión. Casillas no es el mismo después de Mourinho que antes de Mourinho. Este portero está teniendo actuaciones. Mourinho decide que el problema es Iker y que todo se soluciona sentando a Casillas. Y ese proceso también le ha afectado como portero, porque no hay posición más delicada en un campo de fútbol que la de portero. Mourinho ha tenido enfrentamientos con muchos jugadores dentro de sus vestuarios, provocando encontronazos casi físicos. Por suerte yo no he vivido esto, pero creo que esto es muy duro. Me parece absolutamente bochornoso.
bochornoso, el grado de infamia, porque no se trataba de decidir si Casillas era el portero adecuado o no para el Real Madrid. De lo que se trataba era de destruirle personalmente, de destruir su reputación. Yo creo que indudablemente ha sido difícil para él. La verdad es que hubo un tiempo que no asimilaba realmente qué es lo que estaba sucediendo. Mi relación con Casillas es una relación profesional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra en el Real Madrid? ¿Quién lo tolera? ¿Quién lo permite? ¿Quién lo induce? Es evidente que un deportista, un futbolista como Iker Casillas no merecía el trato que le estaba otorgando Mourinho, y creo que el tiempo al final nos ha dado la razón. La relación no era buena. Que a nivel mundial, porque el Madrid es a nivel mundial y más en un conflicto de un entrenador con su capitán o con un jugador, yo no voy a dar cosas de cuartos al pregonero, ¿no? A mí lo que me importa realmente es que ese año el equipo gana la Liga. Y se da la curiosa circunstancia de que el Real Madrid no vuelve a ganar un título hasta que Iker no vuelve a ser titular en la portería. Llegó Ancelotti, le dio la confianza necesaria y volvió a ser campeón de Europa. Con lo cual se demostraba que el problema no era Iker. Y al final cada uno queda en su sitio. Lo que pasa es que Mou también dejó una bomba retardada, ¿no? Esa bomba retardada quiso borrar todo lo que Iker había sido, fue y será. Ese germen de la desmemoria llevó a un portero de leyenda, sin duda el más laureado del Madrid en toda su historia, a vivir un infierno en su propia portería, hasta tener que abandonarla. Difícil de explicar, porque la portería le ha dado a Iker todo, lo bueno y lo malo. Lo malo fue mucho, lo bueno empezó por darle incluso las ganas de comer. Comía muy mal. Fue muy mal comedor siempre. Y yo siempre decía que para ser un buen portero había que comer sardinas. Y yo le decía, pues sí, que hoy te tiras, tienes que comer, porque he hablado con la mamá de Arconada y me ha dicho que efectivamente, que comiendo sardinas se llega a ser buen portero. Todo valía con tal de que comiera. Estábamos liando pues desde que nos despertábamos hasta que nos metíamos en la cama sin parar. De estar sometido al yugo opresor de la gran ciudad, venirte aquí al pueblo, que estábamos sueltos como si fuéramos ovejas, pues te puedes imaginar. Pues salí embarrada, sí, pero estoy ocupada por el gallo del coro cocón. No importa. Ah, pero tienes que depositar 20 euros encima de un vaso. Bueno, vale. Y por la noche, soy el gallo del coro cocó y estos 20 euros me los llevo yo. Y se pone el español. Y yo soy el gallo del kirikiki y estos 20 euros se quedan aquí. Yo siempre recuerdo que siempre lo hablamos cuando nos tomamos una cerveza. Cuando éramos pequeños siempre nos íbamos al río del pueblo y echábamos una competición a ver quién cogía más renacuajos. Y en una de las veces le gané por mucho. Ya era competitivo desde pequeño. El muy capullo me tiró el bote de los renacuajos porque no podía soportar que hubiese pescado más que él. Cuando echamos los partidillos y alguien pues no se lo tomaba en serio, sí era un poco gritoncete en ese sentido. La desmemoria hace mella, pero no borra dónde empezó todo. Mi padre, que tenía fe en que podían cogerme, a mí me comentaba, en cuanto que tenga 8 años, yo le voy a llevar para que le hagan las pruebas al Real Madrid. Y mi madre todo lo contrario. A mí eso me venía muy grande. Yo es que no sabía ni que el Real Madrid cogiera niños tan pequeños. No hagas ilusión al chaval, vas a crear falsas expectativas. Un día viene mi marido y me dice, al niño le han seleccionado, que le han seleccionado de no sé cuántos niños. Pues serían unos 400 o 500 chavales. Luego una selección de 300 chavales, que era el tono social. El mítico torneo social, la puerta de entrada para muchos niños en la antigua ciudad deportiva blanca, donde hoy se levantan las cuatro torres. Una Atlántida perdida donde Iker crece al lado de otros niños con los que no compartía origen, pero sí sueños y travesuras. Recuerdo que era muy bromista, muy guasón, era de los del grupo de las bromas, del grupo de los motes, y su mote de niño era Dumbo, porque no había desarrollado todavía esa cabeza tan grande que tiene hoy y sí las orejas. Hay quien no se acuerda, hay quien ni siquiera lo sabe, pero la criba en esos años es tan dura como advertía el lema de su primer responsable, Antonio Mezquita. Sí, esa frase es mítica. Esa frase era que teníamos que ser conscientes que todos los chavales que estábamos allí, que nos estábamos viendo la cara unos a otros, posiblemente llegaría uno o ninguno al primer equipo. Y ese uno o ninguno es el que está delante tuya. Es que fue un cambio para todos
brutal. O sea, mis padres tenían pensado ver, irnos a Ávila, a vivir. Aguantaron por mí. En ese momento aparece en la vida del Iker Niño alguien que va a ser casi un segundo padre. El hombre que entonces gobernaba la cantera blanca. Por 9, 10 años, apareció por la ciudad deportiva y pues un chaval majo, siempre acompañado de sus padres, que poco a poco se adivinaban posibilidades para progresar. En esa progresión va a ser fundamental el primer entrenador de porteros en la vida de Iker y el que acabaría siéndolo durante casi 12 años. Miro empezó a ser el entrenador de los chavales, pues yo creo que cuando yo tenía 13 años, yo estaba en el cadete B. Y entonces le planteé a Vicente la posibilidad de que ese chico tenía más nivel de lo que su edad cronológica decía, ¿no? Vicente en un principio decía, joder, ¿qué? ¿Meter un chico de esa edad con los mayores? Ya verás. Éramos contrarios, yo era contrario un poco, sí, a romper ese proceso de formación. Siempre Vicente tan comedido, pero al final le pareció bien la idea. Pasé del cadete al juvenil A, salté tres categorías, por así decirlo. Casillas rayó a gran altura, fue el mejor jugador de la cancha. No, mejor, vamos, yo no creo que sea el mejor, yo soy, somos un conjunto de 11 tíos que estamos en el campo y 11 tíos nos dejamos ahí la piel. ¿Hincha de qué equipo? Ah, yo del Madrid hasta la muerte. Bueno, había noticias de que había un chaval en el Real Madrid que tenía algo especial, un portero muy particular, y se hablaba, ¿no?, de que era un gato, ¿no?, un portero que tenía ciertas singularidades. Sobre todo tiene cosas muy buenas para las características del juego del Real Madrid, que es saberse manejar en situaciones críticas y sobre todo que en los momentos de dificultad ha aparecido, que eso es muy difícil. Al niño portero le va a llegar la llamada mucho antes de lo que nadie espera. Con 16 años y medio, a Iker le pilla en clase, en el aula de dibujo. A todos nos pilla por sorpresa. Sobre el teléfono de casa, la mamá de Iker Casillas. Le llamamos del Santiago Bernabéu. Verá, es que tiene que ir Iker, que sale en Madrid para jugar en Noruega, creo que era. Yo creo que las bromas, que no hay porteros en el Madrid. No, pero es que no pueden ir, digo, ¿y qué les pasa? Por eso le dije, pues mire usted, si tanto interés tiene usted en que vaya y que era Noruega, llame usted al instituto. Llamo al instituto y entonces entran en la clase de diseño, nos damos toda la vuelta y preguntan por Casillas. Y según saliendo de la clase, bajando las escaleras hacia el despacho del señor director, me dijo que es que han llamado del club y que tienes que ir al Hotel Alameda de Osuna en Barajas. Que eres un crío que te convoque en Madrid para jugar la Champions, o al menos para ir convocado, pues eso es la leche. Le decía, me estás vacilando, ¿no? Llaman al portero, mamá, pero Iker, que me tengo que ir. Una chaqueta de un sitio, un pantalón de otro, una camisa de allí, una corbata de acá. Hicimos un popurrí más o menos y me presenté en el Hotel Alameda. Con 16 años, pues imagínate. Estaba en el instituto y de repente me ha llamado el director y me ha dicho que tienes que ir a Real Madrid, digo, será para entrenar con mi equipo. Al principio ni me lo creía, digo, no me tomes el pelo. Un premio que le toca a alguien, va por la calle y dice, oye, te toca ir a jugar con el Madrid, pues mira. Yo siempre pensé que Iker puede llegar hasta un segunda división, porque yo he visto niños que lo bordaban jugando y en 2 años desaparecían. Era imposible pensar que aquel niño de 16 años iba a tener una oportunidad muy pronto. Y tan pronto, en cuestión de meses, Iker gana junto a todos los chavales de la generación del 99 el que es el primer título mundial que gana España en toda su historia. Estábamos en una España futbolística en la que nunca ganábamos nada, y es más, yo creo que ni siquiera soñábamos con ganar nada. Bueno, pues la llegada de Iker, de esa generación paralela a Casillas, fue armando un equipo ganador, un equipo que al final pues nos llevó a la gloria, ¿no? La llamada definitiva se produce poco después. Había problemas con los porteros del Madrid. Más o menos como ahora, o sea. Y tiraron del tercer portero, el portero que estaba en el Castilla, que era un juvenil todavía. Entonces Tosa me dice que iba a debutar en San Mamés. Empiezan los temores de cómo le va a salir a él. Fuimos a Bilbao y, claro, los focos todos en mí. Es que tenía 19 años, su responsabilidad era muy grande. Un chico que está coleccionando cromos de Fernando Hierro, de Roberto, verdaderos mitos e ídolos de todos los chavales, a encontrártelos delante de ti y tú mandándoles. Iker nunca olvidará aquella primera noche en la que iba a coincidir además como compañero de habitación con uno de los veteranos del equipo. Dormíamos en habitaciones dobles y pensaba, ¿no? ¿Qué le puedo decir a alguien que va a debutar mañana? Porque ya se sabía. Y según vamos a la habitación,
me dice, nene, o sea, no quiero que te agobies. Que va a estar más pendiente que si voy a dormir, cómo va a dormir. La mejor solución, lo dejo solo, tranquilo, que duerma cuando quiera. Te voy a dejar tranquilo, vas a dormir tú solo, vas a pensar tú solo tranquilamente las cosas. Y decidí dejarle la habitación libre. Y yo, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor Fernando me va a ayudar esta noche con los nervios, con todo y tal, ¿no? Pero no, me dejó ahí solo. Tú la primera noche me dejaste estirado. Tú, yo me esperaba que tú me dieses una charla. Y yo le decía, ¿no? Y le sigo diciendo, si te digo yo cómo era San Mamés, lo que íbamos a sufrir, los balones aéreos, la guerra que era San Mamés, igual ni salen, ¿no? El destino le hace a Iker un guiño muy especial. Debutar contra el equipo que pudo ser el suyo porque era el de su padre. Mi padre siempre ha sido aficionado del Athletic y también de los equipos vascos. Nosotros siempre que íbamos al Bernabéu cuando éramos pequeños, siempre íbamos a ver un Madrid-Real Sociedad o un Madrid-Athletic Bilbao, ¿no? Debutar en la tierra donde pudo nacer porque allí trabajaba su familia. Estaba previsto el parto para el 22 de mayo y el día 11 vinimos para Madrid, porque yo familia en Bilbao no tenía. No sé, yo también era muy joven y me sentía un poco desprotegida, ¿no? Debutar en definitiva en un campo de leyenda, cuna de grandes porteros. Y encima, ahora que ya no está, todavía me estoy más orgulloso de haber podido debutar en un campo como aquel, ¿no? El mejor día que debuté. Llegará un día en el cual, pues por los motivos que sean, no te diviertas, lo tengas que dejar, y para que haya ese final tiene que haber un principio. El principio fue ese, ¿no? Es un tío súper sencillo, súper humilde, que no olvida de dónde viene y que no olvida nunca los valores que representa, ¿no? Es un símbolo del madridismo y de esta ciudad. Encima es de Móstoles. Estamos muy orgullosos en Móstoles. Yo soy de Móstoles. Que soy de Móstoles. De donde Iker Casillas. Iker es una leyenda. De los tres mejores deportistas españoles de la historia. Iker ha sido todo en el Madrid. Un ejemplo a seguir. Una leyenda del fútbol. Juegue o no juegue. Es el capitán de la selección española. ¿Alguna gente por qué le critica? Se están cebando con él y no tenían que cebarse. Que no se portan bien con él. Y están haciéndole una putada. Es grande. Iker es grande. Grande. Excelente. Un icono. Un ídolo. Un crack. Sabes que eres el mejor. Es de lo mejor. El mejor. Un tío guay. Es el mejor. Y sobre todo, pues mostoleño. Simplemente. Sí. Ánimo, Iker. Ánimo, Casillas. Vamos, Iker. Vamos, Iker. Grande, Iker. Vamos, Iker. Y que le vaya muy bien. ¿Ya la has pillado? No. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Móstoles, calle Las Palmas, número 32, piso 7B. Para un chico criado en la periferia de la capital, empieza una nueva vida en el Madrid de los Galácticos. Y aquello del yo no soy galáctico, soy de Móstoles, ¿no? Y nosotros le decíamos, hombre, está bien que tú seas de Móstoles, está bien que tú no posiblemente no tengas, pero tampoco martirices al que tiene el Ferrari, que oye, que cada uno con su vida hace lo que quiere, ¿no? A los entrenos Iker va y vuelve todos los días usando el cercanías, todos los días, menos uno. Que lo llevamos Chendo y yo en mi coche, ¿no? Hacerle el traje. Sí. Y terminamos como a las 2:30, 3 de la tarde. Y yo le dije, oye, Iker, ¿y tú dónde vives? No, tengo que coger, irme hasta Atocha y de ahí un tren hasta Móstoles. Digo, y bueno, ¿y a qué hora piensa llegar a casa? No, 3:30, 4. Y le dimos dinero. Sí, la famosa de los 30 euros, ¿no? Esa, ¿no? Él ha dicho 50. Bueno, no, 5.000 pesetas. 30 euros, claro. Siempre lo mismo. Él cuenta esa su versión. Lo que yo no sé es lo que hizo con el dinero. Yo creo que se fue en el metro y en el tren. Tiró el dinero y... Y yo me fui en taxi a casa. Pasa que él dice que me fui luego en el metro. Me tenía que ir en metro, pero es que si no llegaba, porque yo tenía clase. Pero eso, yo creo que se fue en el metro y en el tren. No fui capaz de hacerlo. Lo tenía que haber hecho porque me lo dijo él. Mira que le digo que si quieres y si tienes dudas, te devuelvo los 30 euros para que no me des más por saco. Pero eso nos enteramos con el paso del tiempo. Nos lo contó un compañero suyo de Castilla. Sí, sí, sí. Yo creo que se fue en metro. Hombre, lo que sí fue quedarme lo que sobró. Me sobraron unas 500 pesetas, pues digo, ya me las quedo por mí. Por 3 euros no creo que se vaya a enfadar. Los bolsillos, el tema de los bolsillos, que los tiene cosidos, ¿no? El joven Iker va a consumar ese extraño milagro de tocar el cielo sin cambiar. Y lo va a hacer muy pronto. Iker se convierte en el portero más joven de la historia en jugar y ganar una final de Champions. Un día me ves correr por un lado para otro y yo lo veo y digo, madre mía, que parece que está tontado, ¿no? Yo creo que en el tercer gol voy corriendo en medio campo y me abrazo con Raúl y creo que Raúl como que me quita como diciendo, este pesado que hace aquí, ¿no?
Cuatro días más tarde, el entonces seleccionador José Antonio Camacho convoca a Iker para la absoluta por primera vez. Necesitábamos un futuro, ¿no? Y estaba claro que el futuro era él. Nos íbamos a equivocar poco. No es que fuéramos adivino ni nada. Llega el debut con la roja, del que la postre ha sido y es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de España. Un debut que arranca con una pifia. Penalti. Es que es normal, joder. O sea, tienes 18 años, debutas con la selección española. Para mí quizás sea una de sus principales cualidades. El error no le afecta. Era una cosa asombrosa para lo joven que era, ¿no? Muy niño todavía, muy joven. Norway, Norway is very difficult, is very tall, is very very football, hard football, ¿no? Dice alto, tall, muy difícil. Miguel. Decidieron en aquel momento que él era, siendo tan joven, darle esa responsabilidad, porque yo creo que indudablemente Vicente sabía que estaba preparado. Y prácticamente pues contamos con él siempre, salvo algún paréntesis muy concreto. El paréntesis más concreto llega en febrero de 2002. Iker desaparece de la portería. Las malas lenguas dicen que a petición de Fernando Hierro. Intuía, ¿no?, que habíamos hablado Vicente y yo, que yo le había sugerido que lo quitase de la portería. Bueno, eso son las bromas que nos gastamos, ¿no?, unos a otros. Vicente y yo lo hemos hablado 20 veces. No decide Fernando Hierro. Vicente lo niega. Una cosa dicha muchas veces se convierte en verdad, pero no es verdad. Yo lo niego en rotundidad, pero sigue. No sé por qué, pero sigue, ¿no? No íbamos preguntándole a los jugadores si eso estaba bien o estaba mal. Si tú me quitaste la portería. Solo faltaba eso. Este año cuando vine el segundo entrenador, no, si ahora cuando venga me volverá a quitar la portería. Pero es la leyenda, y la leyenda se va convirtiendo casi en realidad. Se pasó muy mal durante esos dos meses, se pasó mal. Y aunque en un principio se pensaba que todos éramos sus enemigos, pues bueno, pues hubo que trabajar con él, hubo que convencerle. Yo entendía que bueno, pues es una decisión del entrenador y te haces un poco más maduro, más desconfiado. Todo a nivel de la prensa. Te das cuenta que el fútbol, como todo, es una trampa, mucho mamoneo, y quizás eso es lo malo del fútbol, ¿no? Y sin embargo, ocurrió algo que también se asocia con Casillas, que es esa especie de baraca, ¿no? Esa especie de momento luminoso, afortunado. Cuando te descuidas, en cuanto tienes un traspié, ahí está él otra vez para demostrarlo. Avatares del destino. O sea, pasas de no estar y de estar en décimas de segundo. Salió en la final de la Champions cuando estábamos nosotros sufriendo un montón. Y efectivamente, así fue. O sea, fue salir al campo y le empezaron a bombardear. Terminó haciendo sus dos o tres paradas y que fuera el rey. Lo que ocurre es que después de estar dos meses y medio, bastante fastidiado. Lloraba de alegría, pero lloraba mucho también. Pues porque los padres, él le había dicho que no iba a jugar, y los padres no habían ido a verlo. Fue mi padre y mi hermano, pero también me dio muchísima rabia, ¿no? Por eso las imágenes mías llorando, pues es un poco de todo. Nunca le he visto llorar tanto como aquel día después del partido, ¿no? Dos días después de la novena, igual que con César, la desgracia va a cebarse con Santiago Cañizares. A Cañizares se le rompe un frasco de colonia y se lesiona y no puede jugar de titular el Mundial 2002. Creo que cuando le ha llegado el momento, Casillas ha aprovechado mejor que nadie las oportunidades. ¿Te sientes ya titular? No, ni ahora, ni antes, ni nunca, vamos. Ni tampoco me he sentido suplente nunca. Si las cosas hubiesen salido mal, hubiese jugado César. En el Mundial hubiese jugado Cañizares. Posiblemente una cesión o a lo mejor tener que cambiar de aires se hubiese producido. ¿Tú crees? Sí, seguro. Ese Mundial de 2002 es la primera gran cita en la que Iker coincide con un símbolo del Barça. En 27 clásicos, rival irreconciliable. En la roja, y gracias a ella, un amigo. Hemos sido
rivales, pero también amigos, compañeros en la selección, fantástica persona, un gran campeón, un gran líder. Bueno, he sido afortunado, ¿no?, de poder jugar con él y yo guardo un buen recuerdo. En 2005, De Camas llega al Madrid, un chaval de 19 años con el que Iker acabaría compartiendo toda una década de complicidad. Hombre, es obvio, ¿no? Yo creo que él siempre, desde que llegué, pues estuvo muy atento conmigo y eso, pues, a mí no se me olvida. Y el vínculo con el paso del tiempo ha ido a más. Lo hemos pasado muy bien cuando han llegado jugadores nuevos y como capitanes, pues siempre, ¿no? Lo hemos hecho subirse a la silla para que canten, hasta el mismo Bale, ¿no? Se ha subido a la silla para bailar y cantar, ¿no? Cosas de esas que quizás después no han salido de cara al público, pero él y yo sí que no lo pasábamos muy bien. De todos sus compañeros, uno de los más admirados fue el que nunca tuvo, el que durante años sonó como su recambio en la portería del Madrid, el que tantas y tantas veces le ha tenido enfrente. Sicuramente sono stati gli anni nei quali abbiamo segnato, penso, un'epoca, sia io che Iker. Con Gigi, claro, él empieza a jugar con 17 años en el Parma, y yo tengo 14, y yo siempre creo que hemos tenido la misma carrera, parecida. Y è stato un portiere che è piaciuto molto a Florentino Perez, credo che sia vero. Però non penso che lui abbia mai voluto portarmi al Real Madrid, perché una squadra che ha Casillas non ha bisogno di comprare un portiere. Luego, una vez que ya nos coincidimos y hablamos y tal, pues mira, nos respetamos mucho y de hecho nos admiramos mucho. Y tanto admira Iker a Gigi que roza el fetichismo porque duerme con un pantalón corto de bufón como pijama. sí que lo tengo, sí. Ah, sí. Penso que sea una batuta. Es una tontería, pero sí, tengo un pantalón de él que duermo con él. Alla fine sarebbe un qualcosa di troppo anche esagerato che mi metterebbe anche in imbarazzo. Esto cuando salga, verás tú, va a salir todo retuiteado por todos los sitios. Duermo con un pantalón de Buffon, ya lo que faltaba. Buffon fue 4 temporadas mejor portero del mundo. Iker lo sería por 5. Nunca nadie ha sido el mejor tanto tiempo. Mejor guardameta en 2 Eurocopas, 6 temporadas seguidas en el equipo ideal de la UEFA, 6 veces nominado al Balón de Oro. El momento clave en el duelo Iker Gigi llega en una tanda de penaltis que nunca podremos olvidar. Me ricordo que he estado más bravo porque me ha parado uno en più de mí. Para mí fue horroroso. Horroroso, de verdad. Vamos, Iker, que hay que pararlo. Pierna izquierda. ¡Uy! La va a echar fuera de Rossi. Todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. ¡Le pega de Rossi! ¡Mira! ¡Ya! Bueno, ya, es que ahí me desplomé. No podía levantarme. Todavía parece que lo estoy viviendo ahora. ¡Vamos, Iker! ¡Derecha! Curraba el día siguiente por la mañana, lo estuvimos viendo aquí en el pueblo. Me tuve que tomar 16 tilas para montarme en el coche e irme. Tranquilo, pero para, hombre. Tiene que pararlo Iker Casillas. Todavía me temblaban las piernas de lo impactante que fue. ¡Vamos, Iker! Todas las veces que haya penalti me desmayaba. Todas, sí. Por eso ya, a partir de Italia, todo lo que ha ido sucediendo, cuando lo he visto un poquito mal, me iba. Aquel día, la intuición de un hombre cambió la suerte de todo un país. Ya era hora, joder, ya era hora. La verdad es que yo creo que no lo merecemos. Todo cambió y empezamos a creer que podíamos ganar y a confiar. Lì, secondo me, è cominciata l'epopea della Spagna, perché da lì è cominciato, secondo me, a prendere fiducia e a vincere, in anellare, insomma, successi su successi. Sì, che tiene flor, sta claro, però non sempre puedes tener flor. Tu puedes tener suerte un día, però no, non sé quantos anni lleva, pues 18 años de profesional. Y ha ido, en cambio, otro guardameta que tiene muy buen juego con el pie, que sabe salir muy bien por alto, que sí. Pero en las situaciones críticas tenían menos suerte que Iker, casualidad. Tampoco creo que haya que creer en la suerte, sino hay que creer en uno mismo. Y yo lo que creía y lo que yo pensaba es que era bueno y que era el mejor. Entonces tenía que demostrarlo. Creo que tiene una confianza tremenda en sí mismo. Sabe que va a pasar algo en el partido y que él va a ser clave, pero porque además él se lo cree, ¿no? Porque no es algo que tú digas, no, es que él se lo cree.
creo que hay que poner a Casillas en perspectiva. Yo creo que no ha habido jugador más aclamado. Evidentemente ha tenido algún crítico, pero yo nunca he escuchado en el Bernabéu para nadie, ni para Zidane, ni para Figo, ni para Roberto Carlos, ni para Cristiano Ronaldo, lo de San Iker y lo de Iker y 100.000 personas de pie ovacionando a un jugador. Yo no lo he visto con nadie. En momentos puntuales, cuando el equipo se jugaba muchísimo, pues el santo siempre aparecía. Ha hecho paradas y ha salvado partidos. Te podría decir muchos momentos que nos ha salvado, ¿no? Ha hecho ganar títulos. Eternamente agradecido, porque me he sentido muy seguro siempre teniéndolo detrás. Quizá otros tengan la memoria más relajada. Yo te digo, los que no tienen memoria. Pero Iker no se olvida de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. 5 de enero de 2002. Ya está, no digas más. Digo, hasta aquí marcó. 3-1, ese es el gol famoso de Zidane, que hasta el cámara se volvió loco. Si le hablas y habla de un detalle, cuando tenía 16 años todavía lo recuerda, ¿no? Contra el Lazio, Copa de Europa 2001, febrero. ¿Allí o aquí? Así ya se acuerda de casi todo. Es algo extraordinario, ¿eh? Y se acuerda del momento, dónde fue. En enero 2003, 0-1, mi partido 50 con el Madrid. Se acuerda de todo, que lo tiene todo en la cabeza, que lo memoriza todo. Pero eso le pasa para todo, porque le hace algo y no se olvida hasta dentro de 14 años. Tiene una memoria histórica, no sé cómo lo hará, pero la verdad que se acuerda de todo. De todos los momentos que ha vivido Iker, hay un mes, todo un mes, que tiene grabado a fuego en su memoria. Como si fuese ayer. Yo estoy en ¿Te gusta así de día? Me gusta, es un día muy bonito. Sí. Y aunque no me gustase, me va a gustar de por vida. El que fue su mundial y el nuestro. Yo sabía que ese mundial era el que iba a ser el de España. O sea, lo tenía clarísimo. No era fácil. Todos los días, expuesto a todos los comentarios. Aquel famoso partido de Suiza. No sé cómo y por qué, pero la culpa era mía. Porque sí. Casillas no está bien, Casillas viene flojeando. No ha estado a la altura de la temporada, pues más y más y más. Y aún así, pues bueno, lo sacamos adelante. Y tanto que lo sacaron adelante, entre otras cosas por aquella bendita bota derecha. Todos no acordamos del 116, ni esta, ha pasado algo extraordinario en el fútbol español, es algo inolvidable para nuestro país. Y él sacó un pie. Snyder se lleva, ¡ojo al balón de Snyder! Fue una acción increíble, cómo fue capaz de sostener al equipo y de desbaratar esa jugada, que era gol o gol. Fue un pase en profundidad, Robben se fue solo contra él. Lo que intenté en el primer momento, cuando vi que venía corriendo, era aguantarle. Esos 3 segundos se hacen eternos. Y ya nos quedaba solo la flor de Iker. Y pensaba que me iba a desviar. Por eso me venzo hacia mi izquierda. Cuando veo que la pega, pues instintivamente saco el pie derecho. Cayendo y va al otro lado y la toca. Todos ya nos echábamos las manos a la cabeza porque pensábamos que iba adentro. Y cuando la doy con la puntera, a pesar de que no es un golpe entero, total, con mi planta, sabía que no iba a portería. Iba a pasar cerca, pero no a la portería. Tiene ese don, ha tenido ese don toda su vida. Pero vi a todos, a Puyol, a Capdevila, a Xavi, claro, o sea, es que era un momento muy importante para nosotros, muy importante. Y todos los que hemos jugado a su lado, lo hemos visto crecer, sabíamos que el día indicado a la hora X, Iker se acaba ese balón. Y gracias a él pudimos ser campeones del mundo. Quizá Iker pues tiene un punto de sensibilidad mayor, no sé si por la edad o por el tiempo que lleva, pero sí que es muy llorón, ¿no? Yo creo que no lo hemos merecido de principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no? Amigos y a ti. Me voy.
Madre mía. Sí. Como yo sé de antemano que iba a ser una historia con final feliz, pues mira, yo creo que también se dio en ese momento. Y de alguna manera yo creo que a muchos a día de hoy les duele aquel momento, porque yo creo que fue una leche bien dada en todas las narices de más de uno, ¿no? Pero yo creo que fue un final muy bonito para todos, sobre todo para ella, para mí y para la gente en general. Porque, claro, nunca había visto ganar un Mundial España, entonces, siendo el primero, pues había que hacerlo bien y que se quede ya de por vida bien. Justo cuando está en la cima del mundo, en el mejor momento de su carrera, justo en el instante que asciende a primer capitán del Madrid, justo en ese momento, aparece en escena José Mourinho. Un día un portero tiene que ganar y tiene que ser este porque es el mejor. Mourinho empuja a sus jugadores a la guerra contra sus compañeros de selección y el ambiente no tarda en envenenarse. Yo llevaba 3 meses lesionado y justo volví a jugar el partido de liga. Fui a saludar a Iker y noté como frialdad. Tuvimos un viaje con la selección a Estados Unidos y a Venezuela, creo recordar, y la relación era cada uno por su lado y no había. El 16 de abril de 2011 llega el primero de 4 Madrid-Barça seguidos. Es la conocida guerra de los clásicos. En los siguientes, el ambiente se volverá irrespirable. Yo creo que el espectáculo a nivel que estábamos dando a nivel mundial, yo creo que llegó ya a su punto más extremo el día de la Supercopa de España, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero no es que me plante y diga hasta aquí y hago lo que me dé la gana, ¿no? Porque es que el Madrid no es mío. Que era patente de que ahí había un desencuentro. Pues una relación de pareja, ¿no? Al final se deteriora, se deteriora. Al principio empiezas muy bien y luego al final ya pues no tienes ese feeling que tenías antes. Mourinho es un entrenador que genera tensión, eso es evidente. Desde luego él tampoco salió muy bien parado, yo creo que se equivocó seguro porque bueno, pues a los hechos me remito. Yo creo que lo tengo que decir así, Mourinho ha sido un personaje nefasto para el Madrid. Cualquier técnico, entrenador que divida al equipo, divida a la afición y genere una sensación de estrés prácticamente insoportable, no creo que sea un buen entrenador. Es un entrenador competente, te puede sacar un palmarés de éxito verdaderamente impresionante, pero su efecto en muchos casos es devastador. En el caso de Iker Casillas fue un efecto verdaderamente terrible. El pecado mortal de Iker, el delito que le condenará a perpetuidad, será su famosa llamada a Puyol y a Xavi. Los tres se reprochan y recriminan todo, pero Mourinho se queda con la versión que le cuenta. Yo creo que se queda con la versión que le llega, creo. Se vendió todo lo contrario y no, él defendió el fútbol, defendió su selección, la selección campeona del mundo. Actuó como tuvo que actuar, como capitán, intentando solucionar un problema que había en la selección. Luego ya un día me preguntó y tal, y le dije yo que nadie había hablado para agachar las orejas. Lo contrario. Me llamó y yo le dije lo que yo sentía. Él defendió su postura y yo la mía. Según coincidías con Xavi o con Puy y le podías preguntar, que en aquella llamada nos dijimos de todo. Y no solo nosotros tres, también los demás compañeros. Y al final pues sirvió para unir a una selección que pudo conseguir éxito, que al fin y al cabo era el objetivo que todos queríamos. ¿Qué hubiésemos dicho si, o qué hubiese pasado si desgraciadamente no se da el paso y aquel sueño hubiese terminado, ¿no? A lo mejor también en su momento me dices, oye, pues ¿por qué tú el día que sale en una rueda de prensa, señor Mourinho, te dice estos mensajes y por qué no vas tú y le contestas? Casillas mañana puede llegar aquí y puede decir, a mí me gusta más un entrenador manejable como no sé quién. Posiblemente es, y se enfadará, pero yo se lo he dicho alguna que otra vez también. Tenía que haber dicho alguna vez, aquí estoy yo. Te voy a ser claro, yo no voy a decirle al club lo que tenía que haber hecho, porque si te digo lo que hice yo. Yo miré por el club y me callé. Dar un paso a un lado y estar callado. El problema es que casi todo lo ha pagado Iker. Sabiendo de varios jugadores que no se llevaban bien con Mourinho, al único señalado es a Iker Casillas. Tampoco lo entiendo. La tormenta no amaina, ni siquiera cuando Iker sufre la peor lesión de toda su carrera. Me sorprende porque en ese momento es cuando yo estoy fuera, es cuando más se habla. Mourinho tuvo la oportunidad de tomar decisiones con Casillas. De decir, juega o no juega. Y si no juega, es mi decisión. Mientras yo sea entrenador del Real Madrid,
va a jugar Diego López. Lo que me pareció francamente mal es que destruyera la reputación. No se entrena, es poco profesional. Se ha ganado una Champions, se han ganado Liga. Entonces me parece que muy mal no ha debido trabajar, yo creo. Mira más por la selección que por el Real Madrid. Yo he visto en televisión como un exportero de la selección argentina le llamaba cobarde por no haber jugado con el dedo roto frente al Valencia. Yo creo que eso estaba manejado por una marea que actualmente pues sigue, ¿no? Insistiendo con el tema Iker y que filtra la prensa, es un topo. Chivato, delator, que es lo peor que se le puede llamar a una persona. Amigo periodista que no ha tenido amigo periodista, si eso es normal. Y tengo que decir que yo a Casillas no le conozco. He tenido dos entrevistas en toda mi vida con él. No he comido, no he cenado, no tengo su teléfono, pero sí sé que el club, que el presidente haya permitido que se destruyera a uno de los suyos, al capitán, de esa manera, que no cuide a sus mejores. Nadie merece eso, pero Casillas particularmente, menos que nadie. Yo creo que alguna vez he visto también el respaldo del club, pero a lo mejor es verdad que dices, la gente puede pensar, pues a lo mejor necesitamos más, necesitamos menos. No sé, tengo la sensación que le ha faltado protección, protección, protección de él. Por lo que significa, por lo que es, por el símbolo que es, creo sinceramente que le ha faltado protección. Ha sabido actuar dentro de lo que cabe de la mejor manera posible, siendo profesional, no faltando respeto a nadie. Bastante bien lo ha hecho para las circunstancias en las que se ha movido, que han sido verdaderamente denigrantes. Es un qualcosa que me ha shockado y me ha schifato. Ningún trabajador soportaría, ninguna profesión del mundo soportaría esa hostilidad que ha estado sufriendo y sobre todo siendo fuego amigo, ¿no? Soprattutto se hanno la storia come quella di Casillas con Real Madrid di 20 e passa anni, sin dal settore giovanile alla prima squadra, tu come tifoso che chiedi sempre al giocatore il massimo impegno, il massimo rispetto per la maglia, il massimo rispetto per i colori, devi essere il primo a rispettare quella che è una bandiera della tua squadra. Che una parte dell'afición esté deseando che su portero cometa un error me parece una perversión. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un fenómeno extraordinariamente anormal, ¿no? Hemos sido muchos los que hemos sido pitados por el Bernabéu, hemos sido muchos, pero no con la virulencia y la animosidad que se ha demostrado con Iker. Es que a lo mejor este chico tiene familia, tiene amigos. Pues, ¿qué te vamos a decir? Para nosotros es doloroso. Tiene su mujer, tiene su hijo, sus padres. La verdad que lo paso mal porque, o sea, ya no, porque no me merece la pena. Saben que pueden hacer daño y que vayan un poco más, y con el tema personal, pues yo creo que está fuera totalmente de lugar. Entonces también esas personas tienen que darse cuenta un poco hasta qué punto llegan y hasta dónde van. Me pongo en la piel de Iker y lo tiene que estar pasando muy mal. Sí, hombre, yo quizás soy de menos lágrimas, pero llega un punto, obviamente, pues te duele dentro y te hace llorar, ¿no? Que eres una persona muy, muy sensible, muy sentimental y quizás pues haya sufrido más de la cuenta. Después de 25 años defendiendo el escudo del equipo más grande del mundo, me quiero dirigir a todos los madridistas. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acuerde de mí por ser buena persona, con mis defectos. Gracias, miles de gracias. Nunca os podré olvidar y estar seguros que allá donde vaya seguiré gritando a la Madrid. Quizás hay veces que el fútbol mundial te lo reconoce más que en tu propia casa. Mientras todos los grandes de su generación, Gerard, Lampard, Pirlo, Xavi, tienen despedidas o reconocimientos a la altura de lo que han significado en el fútbol, Casillas es objeto de debate, es un sospechoso. Nadie del Real Madrid le ha pedido que dejase el club. Iker nos deja porque ese ha sido su deseo. Y por eso, aunque a mí me hubiera gustado que acabase su vida deportiva en nuestro club, tengo que aceptar su decisión porque le comprendo y le entiendo. O sea, que igual que estamos respetando a los mejores futbolistas del mundo, ¿cómo no vamos a respetar a los nuestros? Si los nuestros han ganado mucho más que todos ellos. Las heridas se curan, pero siempre quedan marcas y eso es difícil de olvidar. Indudablemente el sufrimiento, posiblemente no hay quien se lo quite. Pero sí, seguro, él no es rencoroso tampoco. No, para, no él olvida, seguro. Supongo que con el tiempo la gente se olvidará de todo y se quedará con la figura de Iker Casillas como portero.
claro, cuando luego la historia se va a escribir bien, sí merece la pena. Yo creo que hay mucha gente más, muchísima gente más, que reconoce los méritos de Iker y además su buen comportamiento. Me queda más con la gente que me ha aplaudido y la gente que me ha dado más cariño por las calles. Que a todo el mundo no le puede gustar tu manera de ser, ni tampoco tu manera de estar en la portería. Pero yo lo siento, o sea, no es mi culpa. Soy así y así seguiré y así terminaré. Campeón en 2 Eurocopas consecutivas. Campeón en el Mundial de nuestras vidas. Campeón en 1001 batallas. 725 partidos defendiendo la que será siempre su portería. Más de 160 guardando la portería de todos. Desde que tiene memoria, Iker es portero. Está acostumbrado a encajarlo todo según viene. Cuando desgraciadamente termine su carrera deportiva, hablaremos del mejor portero de la historia del fútbol español. Y es así. Con el tiempo la gente se dará cuenta, ¿no?, del gran portero que tenían y lo grande y todo lo que ha hecho Iker por el Real Madrid. La historia del Real Madrid está ahí y una parte importantísima de la historia del Real Madrid es Iker Casillas. No creo que nadie tenga nada que achacar ni reprochar a Iker y se puede ir a casa con la cabeza bien alta, ¿no? No puedo que probar estima en su confronto. Con las personas que nos han dado ilusión, nos han hecho disfrutar, yo creo que en España tenemos que ser un poquito más justos. Las alegrías que ha proporcionado Iker no se pagan con dinero. Es la marca Real Madrid pura, ¿no? Es un gran portero, un gran capitán y un hombre que ha dado gloria al Real Madrid. El mito más grande dentro de la portería del fútbol español, ya está. He sido muy afortunado de poder jugar con él. Soy un privilegiado porque hago lo que me gusta desde que soy pequeño y porque tengo la gran suerte, como he ido haciendo durante estos años, de poder dar alegrías a muchísimas personas, porque lo normal diría, bueno, he ganado Copa de Europa, he ganado Ligas, he ganado el Mundial, he ganado la Eurocopa, pero me gustaría tener más, me gustaría seguir dando más alegrías. Ese es mi reto que tengo y todo lo que es esa prioridad seguramente que va a traer cosas muy positivas y muy buenas. Desde hace años en el pueblo de sus padres se levanta un monolito, las raíces, la piedra, la mano. Los finos alambres que solo a veces unen en sincronía el trabajo, la confianza y el azar. La metáfora perfecta de una vida que no por intensa ni larga olvida ni uno solo de todos sus momentos. La que deja esa huella que nunca podremos ni debemos olvidar. La que guarda y guardará para siempre la memoria de Iker. Soy el gallo del coro Cocó y estos 20 duros me los llevo yo. Y se pone el español. Y yo soy el gallo del Kirikiki y estos 20 duros se quedan aquí. Yo siempre recuerdo que siempre lo hablamos cuando nos tomamos una cerveza. Cuando éramos pequeños siempre nos íbamos al río del pueblo y echábamos una competición a ver quién cogía más renacuajos. Y en una de las veces le gané por mucho. Ya era competitivo desde pequeño. El muy capullo me tiró el bote de los renacuajos porque no podía soportar que hubiese pescado más que él. Cuando echamos los partidillos y alguien pues no se lo tomaba en serio, sí era un poco gritoncete en ese sentido. La desmemoria hace mella, pero no borra dónde empezó todo. Mi padre, que tenía fe en que podían cogerme, a mí me comentaba, en cuanto que tenga 8 años, yo le voy a llevar para que le hagan las pruebas al Real Madrid. Y mi madre todo lo contrario. A mí eso me venía muy grande. Yo es que no sabía ni que el Real Madrid cogiera niños tan pequeños. No hagas ilusión al chaval, vas a crear falsas expectativas. Un día viene mi marido y me dice, al niño le han seleccionado, que le han seleccionado de no sé cuántos niños. Pues serían unos 400 o 500 chavales, luego una selección de 300 chavales, que era el torneo social. El mítico torneo social, la puerta de entrada para muchos niños en la antigua ciudad deportiva blanca, donde hoy se levantan las cuatro torres. Una Atlántida perdida donde Iker crece al lado de otros niños con los que no compartía origen, pero sí sueños y travesuras. Recuerdo que era muy bromista, muy guasón, era de los del grupo de las bromas, del grupo de los motes, y su mote de niño era Dumbo, porque no había desarrollado todavía esa cabeza tan grande que tiene hoy y sí las orejas. Hay quien no se acuerda, hay quien ni siquiera lo sabe, pero la criba en esos años es tan dura como advertía el lema de su primer responsable, Antonio Mezquita. Sí, esa frase es mítica. Esa frase era que teníamos que ser conscientes que todos los chavales que estábamos allí, que nos estábamos viendo la cara unos a otros, posiblemente llegaría uno o ninguno al primer equipo. Y ese uno o ninguno es el que está delante tuya.
Es que fue un cambio para todos brutal. O sea, mis padres tenían pensado irnos a Ávila, a vivir. Aguantaron por mí. En ese momento aparece en la vida del Iker Niño alguien que va a ser casi un segundo padre. El hombre que entonces gobernaba la cantera blanca. 9-10 años, apareció por la ciudad deportiva y pues un chaval majo, siempre acompañado de sus padres, que poco a poco se adivinaban posibilidades para progresar. En esa progresión va a ser fundamental el primer entrenador de porteros en la vida de Iker y el que acabaría siéndolo durante casi 12 años. Miro empezó a ser el entrenador de los chavales, pues yo creo que cuando yo tenía 13 años, yo estaba en el cadete B. Y entonces le planteé a Vicente la posibilidad de que ese chico tenía más nivel de lo que su edad cronológica decía, ¿no? Vicente en un principio decía, joder, ¿qué? ¿Meter un chico de esa edad con los mayores? Ya verás. Éramos contrarios, yo era contrario un poco, sí, a romper ese proceso de formación. Siempre Vicente tan comedido, pero al final le pareció bien la idea. Pasé del cadete al juvenil, salté tres categorías, por así decirlo. Casillas rayó a gran altura, fue el mejor jugador de la cancha. No, mejor vamos, yo no creo que sea el mejor, somos un conjunto de 11 tíos que estamos en el campo y 11 tíos nos dejamos ahí la piel. ¿Hincha de qué equipo? Ah, yo del Madrid hasta la muerte. Bueno, había noticias de que había un chaval en el Real. Todo el mundo lo tendría que tener en valor y en cuenta a la hora de decidir si pitar o no. Los jugadores no somos robots, no somos máquinas. Llevar tanto tiempo en el club y haberse criado prácticamente aquí, no haber vestido ninguna otra camiseta, sí es cierto, ¿no?, que estos últimos tiempos pues ha sufrido un poco más de lo normal por la situación que le ha tocado vivir. ¿Dónde está el origen de ese sufrimiento? ¿Quién puso la semilla que transformó los vítores en silbidos? Es simple. Es mi decisión. Casillas no es el mismo después de Mourinho que antes de Mourinho. Este portero está teniendo actuaciones. Mourinho decide que el problema es Iker y que todo se soluciona sentando a Casillas. Y ese proceso también le ha afectado como portero, porque no hay posición más delicada en un campo de fútbol que la de portero. Mourinho ha tenido enfrentamientos con muchos jugadores dentro de sus vestuarios, provocando encontronazos casi físicos. Por suerte yo no he vivido esto, pero creo que esto es muy duro. Me parece absolutamente bochornoso. Bochornoso, el grado de infamia, porque no se trataba de decidir si Casillas era el portero adecuado o no para el Real Madrid. De lo que se trataba era de destruirle personalmente, de destruir su reputación. Yo creo que indudablemente ha sido difícil para él. La verdad es que hubo un tiempo que no asimilaba realmente qué es lo que estaba sucediendo. Mi relación con Casillas es una relación profesional. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra en el Real Madrid? ¿Quién lo tolera? ¿Quién lo permite? ¿Quién lo induce? Es evidente que un deportista, un futbolista como Iker Casillas no merecía el trato que le estaba otorgando Mourinho, y creo que el tiempo al final nos ha dado la razón. La relación no era buena. Que a nivel mundial, porque el Madrid es a nivel mundial y más en un conflicto de un entrenador con su capitán o con un jugador, yo no voy a dar, ¿cómo se dice?, cuartos al pregonero, ¿no? A mí lo que me importa realmente es que ese año el equipo gana la Liga. Y se da la curiosa circunstancia de que el Real Madrid no vuelve a ganar un título hasta que Iker no vuelve a ser titular en la portería. Llegó Ancelotti, le dio la confianza necesaria y volvió a ser campeón de Europa. Con lo cual se demostraba que el problema no era Iker. Y al final cada uno queda en su sitio. Lo que pasa es que Mou también dejó una bomba retardada, ¿no? Esa bomba retardada quiso borrar todo lo que Iker había sido, fue y será. Ese germen de la desmemoria llevó a un portero de leyenda, sin duda el más laureado del Madrid en toda su historia, a vivir un infierno en su propia portería, hasta tener que abandonarla. Difícil de explicar, porque la portería le ha dado a Iker todo, lo bueno y lo malo. Lo malo fue mucho, lo bueno empezó por darle incluso las ganas de comer. Comía muy mal, fue muy mal comedor siempre. Y yo siempre decía que para ser un buen portero había que comer sardinas. Y yo le decía, pues sí, que hoy te las tienes que comer, porque he hablado con la mamá de Arconada y me ha dicho que efectivamente, que comiendo sardinas se llega a ser buen portero. Todo valía con tal de que comiera. La
la estábamos liando pues desde que nos despertábamos hasta que nos metíamos en la cama sin parar. De estar sometido al yugo opresor de la gran ciudad, venirte aquí al pueblo, que estábamos sueltos como si fuéramos ovejas, pues te puedes imaginar. Pues hace mi pasada, sí, pero estoy ocupada por el gallo del coro cocón. No importa. Ah, pero tienes que depositar 20 euros encima de un vaso. Bueno, vale. Y por la noche. ¿Dejarle la habitación libre? Y yo, claro, yo pensaba, digo, a lo mejor Fernando me va a ayudar esta noche con los nervios, con todo y tal, ¿no? Pero no, no, me dejó ahí solo. Tú la primera noche me dejaste tirado. Tú, yo me esperaba que tú me dieses una charla. Y yo le decía, ¿no? Y le sigo diciendo, si te digo yo cómo era San Mamés, lo que íbamos a sufrir, los balones aéreos, la guerra que era San Mamés, igual ni salen, ¿no? El destino le hace a Iker un guiño muy especial. Debutar contra el equipo que pudo ser el suyo porque era el de su padre. Mi padre siempre ha sido aficionado del Athletic y también de los equipos vascos. Nosotros siempre que íbamos al Bernabéu cuando éramos pequeños, siempre íbamos a ver un Madrid-Real Sociedad o un Madrid-Athletic Bilbao, ¿no? Debutar en la tierra donde pudo nacer porque allí trabajaba su familia. Estaba previsto el parto para el 22 de mayo y el día 11 vinimos para Madrid, porque yo familia en Bilbao no tenía. No sé, yo también era muy joven y me sentía un poco desprotegida, ¿no? Debutar en definitiva en un campo de leyenda, cuna de grandes porteros. Y encima, ahora que ya no está, todavía me estoy más orgulloso de haber podido debutar en un campo como aquel, ¿no? El mejor día que debuté. Llegará un día en el cual, pues por los motivos que sean, no te diviertas, lo tengas que dejar, y para que haya ese final tiene que haber un principio, el principio fue ese, ¿no? Es un tío súper sencillo, súper humilde, que no olvida de dónde viene y que no olvida nunca los valores que representa, ¿no? Es un símbolo del madridismo y de esta ciudad. Encima es de Móstoles. Estamos muy orgullosos en Móstoles. Yo soy de Móstoles. Que soy de Móstoles. De donde Iker Casillas. Iker es una leyenda. De los tres mejores deportistas españoles de la historia. Iker ha sido todo en el Madrid. Un ejemplo a seguir. Una leyenda del fútbol. Juegue o no juegue. Es el capitán de la selección española. Alguna gente, ¿por qué le critica? Se están cebando con él y no tenían que cebarse. Que no se portan bien con él. Y están haciéndole una putada. Es grande. Iker es grande. Grande. Excelente. Un icono. Un ídolo. Un crack. Sabes que eres el mejor. Es de lo mejor. El mejor. Un tío guay. Es el mejor. Y sobre todo, pues mostoleño. Simplemente. Sí. Ánimo, Iker. Ánimo, Casillas. Vamos, Iker. Vamos, Iker. Grande, Iker. Vamos, Iker. Y que le vaya muy bien. ¿Ya la has pillado? No. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Móstoles, calle Las Palmas, número 32, piso 7B. Para un chico criado en la periferia de la capital, empieza una nueva vida en el Madrid de los Galácticos. Y aquello del yo no soy galáctico, soy de Móstoles, ¿no? Y nosotros decíamos, hombre, está bien que tú seas de Móstoles, está bien que tú no posiblemente no tengas, pero tampoco martirices al que tiene el Ferrari, que oye, que cada uno con su vida hace lo que quiere, ¿no? A los entrenos Iker va y vuelve todos los días usando el cercanías, todos los días, menos uno. Que lo llevamos Chendo y yo, en mi coche, ¿no? Hacerle el traje. Sí. Y terminamos como a las 2:30, 3 de la tarde. Y yo le dije, oye, Iker, ¿y tú dónde vives? No, tengo que coger, irme hasta Atocha y de ahí un tren hasta Móstoles. Digo, y bueno, ¿y a qué hora piensa llegar a casa? No, 3:30, 4. Y le dimos dinero. Sí, la famosa de los 30 euros, ¿no? Esa, ¿no? Él ha dicho 50. Bueno, no, 5.000 pesetas. 30 euros, claro. Siempre lo mismo. Él cuenta esa su versión. Lo que yo no sé es lo que hizo con el dinero. Yo creo que se fue en el metro y en el tren. Tiró el dinero y... Y yo me fui en taxi a casa. Pasa que él dice que me fui luego en el metro. Me tenía que haber ido en metro, pero es que si no llegaba, porque yo tenía clase. Pero eso, yo creo que se fue en el metro y en el tren. No fui a Madrid, que tenía algo especial, un portero muy particular. Y se hablaba, ¿no?, de que era un gato, ¿no? Un portero que tenía ciertas singularidades. Sobre todo tiene cosas muy buenas para las características del juego del Real Madrid, que es saberse manejar en situaciones críticas y sobre todo que en los momentos de dificultad ha aparecido. Que eso es muy difícil. Al niño portero le va a llegar la llamada mucho antes de lo que nadie espera. Con 16 años y medio, a Iker le pilla en clase, en el aula de dibujo. A todos nos pilla por sorpresa. Sobre el teléfono de casa, la mamá de Iker Casillas. Le llamamos del Santiago Bernabéu. Verá, es que tiene que ir Iker, que sale en Madrid para jugar en Noruega, creo que era.
yo creo que las bromas, que no hay porteros en el Madrid. No, no, pero es que no pueden ir. Digo, ¿y qué les pasa? Por eso le dije, pues mire usted, si tanto interés tiene usted en que vaya Iker a Noruega, llame usted al instituto. Llamo al instituto y entonces entran en la clase de diseño, nos damos toda la vuelta y preguntan por Casillas. Y según yo saliendo de la clase, bajando las escaleras hacia el despacho del señor director, me dijo que es que le han llamado del club y que tienes que ir al Hotel Alameda de Osuna en Barajas. Que eres un crío que te convoque en Madrid para jugar la Champions, o al menos para ir convocado, pues eso es la leche. Le decía, me estás vacilando, ¿no? Llaman al portero, mamá, pero Iker, que me tengo que ir. Una chaqueta de un sitio, un pantalón de otro, una camisa de allí, una corbata de acá. Hicimos un popurrí más o menos y me presenté en el Hotel Alameda. Con 16 años, pues imagínate. Estaba en el instituto y de repente me ha llamado el director y me ha dicho que tienes que ir a Real Madrid, digo, será para entrenar con mi equipo. Y ni me lo creía, digo, no me tomes el pelo. Un premio que le toca a alguien, va por la calle y dice, oye, te toca ir a jugar con el Madrid, pues mira. Yo siempre pensé que Iker puede llegar hasta un segunda división, porque yo he visto niños que lo bordaban jugando y en 2 años desaparecían. Era imposible pensar que aquel niño de 16 años iba a tener una oportunidad muy pronto. Y tan pronto, en cuestión de meses, Iker gana junto a todos los chavales de la generación del 99 el que es el primer título mundial que gana España en toda su historia. Estábamos en una España futbolística en la que nunca ganábamos nada, y es más, yo creo que ni siquiera soñábamos con ganar nada. Bueno, pues la llegada de Iker, de esa generación paralela a Casillas, fue armando un equipo ganador, un equipo que al final pues nos llevó a la gloria, ¿no? La llamada definitiva se produce poco después. Había problemas con los porteros del Madrid. Más o menos como ahora, o sea. Y tiraron del tercer portero, el portero que estaba en el Castilla, que era un juvenil todavía. Entonces Tosa me dice que iba a debutar en San Mamés. Empiezan los temores de cómo le va a salir a él. Fuimos a Bilbao y, claro, unos focos todos en mí. Es que tenía 19 años, su responsabilidad era muy grande. Un chico que está coleccionando cromos de Fernando Hierro, de Roberto, verdaderos mitos e ídolos de todos los chavales, a encontrártelos delante de ti y tú mandándoles. Iker nunca olvidará aquella primera noche en la que iba a coincidir además como compañero de habitación con uno de los veteranos del equipo. Dormíamos en habitaciones dobles y pensaba, ¿no? ¿Qué le puedo decir a alguien que va a debutar mañana? Porque ya se sabía. Y según vamos a la habitación, me dice, nene, o sea, no quiero que te agobies. Que va a estar más pendiente que si voy a dormir, cómo va a dormir. La mejor solución, lo dejo solo, tranquilo, que duerma cuando quiera. Te voy a dejar tranquilo, vas a dormir tú solo, vas a pensar tú solo tranquilamente las cosas. Y decidí. Con la puntita de la bota derecha. Especially at the first time. El presente de Iker está hoy en otro lugar distinto al que le vio nacer y hacerse gigante. Con la calma que da la distancia, en ese lugar es donde Iker ha vuelto a sonreír, donde ha empezado a olvidar toda la desmemoria que rodeó su salida de la que fue su casa, de donde tuvo que marcharse después de toda una vida. Que para mí a día de hoy pues es más amigo, ¿no?, que compañero. Con el tiempo la gente se dará cuenta, ¿no?, del gran portero que tenían. Una parte importantísima de la historia del Real Madrid es Iker Casillas. Es la marca Real Madrid pura, ¿no? Bastante bien lo ha hecho para las circunstancias en las que se ha movido, que han sido verdaderamente denigrantes. Me ha chocado y me ha esquifado. Ya no, porque no me merece la pena. Pues, ¿qué te vamos a decir? Pues para nosotros es doloroso. No sé, tengo la sensación que le ha faltado protección, ¿no? Protección. Supongo que con el tiempo la gente se olvidará de todo y se quedará con la figura de Iker Casillas como portero. Soy así, y así seguiré, y así terminaré. ¡Y el arquero Iker! ¡A la Casillas! ¡Solo mano a mano! ¡Rubén contra Casillas! ¡Rubén Machuca! ¡Oh, qué fin! ¡Oh,
Casillas! ¡Casillas! ¡Mío de mi vida! ¡Qué parada de Casillas! ¡Iker Casillas! ¡Sin parar! ¡Fuera de la clave! ¡Tiro Casillas! ¡Bien, Iker! ¡Campeón y mundial! ¡Denado y paisanía! ¡Como el santo bajó del cielo! ¡Metió la mano! ¡Qué parada de Casillas! ¡Iker! ¡Viva el santo! ¡Grande! ¡Grande! ¡El santo! Hace casi 25 años, el Iker niño se subió a un tren del que nunca hubiera querido bajarse. Un tren que arrancó en Madrid, pero que le llevó más lejos que a nadie. Hace ahora 4 meses, ese tren dejaba atrás una penúltima parada, sin duda, la más ruidosa. O sea, claro que me di cuenta de lo que ha sucedido y lo que ha pasado. Pero bueno, lo que me estaba realmente encabronando era que, jugándolo la liga como la estábamos jugando, se estaban centrando más en mí, si cogí una pelota para sacar de puerta... Joder, tenemos la oportunidad de remontar este partido y seguir la lucha por la liga. Eso era lo que realmente ya me desquició. No que me cansase, porque lo he estado haciendo o dejado de hacer y no ha pasado nada. Un futbolista que ha dado prácticamente su vida por este escudo, yo creo que...